La versión 1.6 de OpenTunes ya está aquí, y hay varias cosas diferentes a como fue la 1.5 del año pasado. De vuelta en FD Productions, alias el tutorial es con personalidad, alias mira mi lista de animaciones, alias carajo, nadie ve este jodido canal y ya toca colgarse de OpenTunes otra vez. Cuando entras a OpenTunes y hay nueva actualización, este automáticamente te preguntará si quieres ir a la página oficial. Una vez aquí, vamos como siempre a la parte de abajo, eliges el programa a descargar y será este el momento en el que se despliegue el género textual menos leído por la humanidad, conocido como términos y condiciones. Podría poner aquí lo que sea, y no lo sabríamos porque francamente no entendí ni verga. De hecho, para los suscritos en este canal también habían términos y condiciones. Elige el adecuado para tu sistema operativo. Por aquí podrás también descargar una versión anterior, o incluso descargar el código directamente. A diferencia del año pasado, esta vez no hubo que desinstalar la versión antigua, ni nada raro. Aceptamos, continuamos y a descargar. Y con esto ya tenemos el instalador. Aún no está en OpenTunes, pero esta vez ya no tenemos que desinstalar el anterior. Se reemplaza automáticamente guardando todos tus archivos, a menos que indiques que se los puede llevar el diablo. Selecciona el idioma del instalador y empieza el proceso. Pasamos nuevamente por este desafío de lectura de inglés avanzado y capacidad de concentración. Clic en "Estoy de acuerdo en todo lo que me diga doña, por favor suélteme el brazo" y luego clic en "Next". Aquí puedes cambiar el lugar de destino del programa. Por defecto lo va a poner en C, abriendo o reemplazando una carpeta que se llama OpenTunes Stuff. Esta es la opción que puedes desactivar si eres un aficionado de los nuevos comienzos. Le damos a Next otra vez y listo. Todo hecho. Pasemos con las novedades. En la descripción de este video les dejo la información completa. El punto es que los desarrolladores suben las nuevas actualizaciones a Twitter con un enlace a su blog. Algunos de los cambios más destacables son: para la línea de tiempo, shift y arrastrar las celdas, y que las de al lado se acomoden automáticamente. Otra para la línea de tiempo, función de marca de celdas para identificar las celdas deseadas utilizando colores, es decir, marcar los recuadros. Función de pantalla a color de 30 bits. Nueva opción de exportación, ahora se puede exportar a PDF. Nuevo renderizado, opción FFmpeg multihilo para un renderizado más rápido. Fijar el alfa en niveles rasterizados. Nuevo editor de estilos. Cuadro de edición hexadecimal para valores de color en el editor de estilos. Es decir, mayor precisión y más facilidad para elegir el color, pues. Ahora se puede calibrar la cámara. También hay nuevos efectos en la pestaña de FX, porque aquí hay una pestaña para los efectos, por si no lo sabían. Sobre mejoras a sistemas que ya habían, tenemos: mejora la grabación de audio, porque se podía grabar usando esta cosa, al parecer. Mejor funcionamiento del nivel de notas, muy útil para el trabajo en equipo, si tan solo los desarrolladores supieran que solo ellos saben cómo compartir proyectos en este caos. Mejora de la exportación de GIF a FFmpeg. Mejora del navegador de archivos. Han habilitado para poder ver los archivos de paleta desde el navegador de archivos. Mejora de efectos. Parámetro de intensidad de los efectos para controlar la intensidad de estos. Que es raro que no existiera antes, por cierto, pero se agradece mucho. Mejora de la función de stop motion y mucho más. ¿Por qué nos dicen mucho más en lugar de comunicarnos los cambios del programa que queremos y amamos? Nadie lo sabe. Aunque puede tener que ver con el hecho de que dentro de lo que pone aquí ya hay muchas cosas de las cuales soy incapaz de entender una puta palabra. ¿En serio alguien sabe qué es Fedora? Como sabemos, no hay mucho dinero ingresando para la mejora de OpenTunes. Realmente tiene mucho mérito el haber llegado hasta este punto. Han pasado años y curiosamente tenemos actualización anual. Me da cierta satisfacción haber apostado por un programa con tanto potencial y que sigue tan activo. Hay corrección de errores, hay comunidad, hay foros y muchas señales de utilidad auténtica. La mayoría de todas estas cuestiones de software se hablan en inglés, pero vamos a ver cómo estamos como comunidad latinoamericana de OpenTunes en los comentarios. ¿Qué observaciones tienen ustedes para el programa? ¿Por qué lo usan? Y más importante aún, ¿cuál sería el cambio que más desean ver? En mi caso particular, las cosas que más me desesperan y más podrían causarme un aneurisma en directo, síganme en Twitch, la aleatoriedad del balde de pintura.
Yo entiendo que mi forma de usar OpenToons tiene que ser rara. Lo que haría una persona normal con derecho sería escanear y limpiar dibujos. Pero un poco de respeto es lo único que le pido al balde. Los que ven mi directo saben que siempre llega el momento cuando el dibujo es mínimamente complejo y se empiezan los sectores que se hacen imposibles de pintar, áreas que cambian de color con cada movimiento, zonas que solo se pintan si vas moviendo las líneas vectoriales hasta encontrar un punto donde sin explicación alguna el relleno empieza a funcionar, etc. Otra cosa que me produce terror es el orden interno que tienen los archivos, pues si no manejas un orden perfecto vas a correr el riesgo de que el programa repentinamente decida reorganizar todas tus celdas de acuerdo con las letras que ya vienen en cada una, y no hay manera de revertir ese cambio, sino reorganizándolas a tu manera nuevamente y rezando para que no vuelva a ocurrir. Simplemente ni siquiera entiendo por qué una acción desencadenaría ese fallo, solo sé que lo mejor con OpenToons es trabajar en escenas cortas, terminar, exportar y abrir otra escena. Pero esto no quita mis deseos de un parche que finalmente me dé respuestas. Y con esto, terminamos nuestra revisión sobre esta actualización de la versión 1.6 del programa de animación que nos tiene aquí. Recuerden seguir mi contenido en mis redes, comenten sus sueños más locos para este bonito código abierto, que para algo es abierto. Mucha suerte con todo, la van a necesitar, nos vemos. Ah, bueno, ya para terminar, para los que no lo saben, tengo un canal secundario en donde hago mis cosas, más de opinión, más tranquilo. Realmente, y me pueden seguir por aquí y también subo shitpost de vez en cuando, que ya les dije, ¿no? Pues ya saben, FD Posting en la descripción también, síganlo, es muy bueno, la verdad, a mí me gusta mucho. Sí, pues eso. ¿Qué más es esto?